Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Si eres nuevo, te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta a este video. En esta ocasión, los participantes tendrán que enfrentarse en el box Arco Iris para ser probados en el desafío de sentencia y bienestar y así poder obtener el premio al final del desafío, que son 20 millones de pesos. En esta prueba los participantes tuvieron que enfrentarse a unos palos colgantes, luego de ahí pasar a unas cuerdas para poder deslizarse al siguiente paso que es la plataforma movible. Luego tendrán que cruzar por las cuerdas. Luego de ahí deslizarse por las hogas, en donde ellos se encontrarán con cuatro botellas y unos cuantos boomerang, eh, los boomerang ellos tendrán que tomarlos y, con esos boomerang, tumbar las botellas de sus respectivos lugares. Luego que logren esto, tendrán que devolverse y pasar por todos los lugares de donde ellos pasaron anteriormente para poder llegar hacia donde estaban las botellas. Y así darle relevo a otro participante de su mismo grupo. La competencia inicia con Tarzán, Criollo y el otro participante del equipo Beta, que realmente no recuerdo su nombre pero ha iniciado la competencia y podemos ver que Beta lleva la delantera. Tarzán luce un poco como cansado, no sé si es que está padeciendo de salud nuevamente, y el equipo Gama está muy atrasado. Los dos primeros en llegar fue el equipo Alfa y el equipo Beta. Esta prueba tiene a todo el público en suspenso. Gama sigue muy muy lento. Podemos ver que el equipo Beta ganó en primer lugar y el equipo Gamma ganó en segundo lugar. Los participantes se encuentran muy emocionados porque ganaron el premio de los 20 millones de pesos. El equipo Gamma había iniciado muy lento, pero al final, gracias a Juan Pablo, que sacó a flote al grupo con su gran tiro y derribó los cuatro potes al mismo tiempo, y esto fue lo que lo ayudó a ganar más tiempo y así poder llegar primero que el equipo alfa. El equipo alfa yo lo noto como un poco desanimado ahora que han perdido los beneficios. La cara de Tarzán se ve muy muy desanimada y ahora mucho más que no tienen ni comida ni comodidades. Y por último, el sentenciado fue criollo del equipo gamma. Al menos el equipo Alfa se libró de ser sentenciado también. Bueno amigos, esto ha sido todo por este día. Si no se han suscrito aún a este canal, yo les pido que me apoyen suscribiéndose y dándole me gusta a este video. Nos vemos en la próxima.